Estamos en la ciudad de Parral, región del Maule, sector hermoso por sus paisajes, conocido también por tantos lugares lindos, cuna de Pablo Neruda, nuestro poeta nacional. Y desde aquí, desde la plaza de Parral, nos vamos hacia la cordillera. Vamos a ir a recorrer unos embalses, la ruta de los embalses que estamos haciendo acá en este Bio Bio en Ruta. Además, mostrarles también otros panoramas para poder hacer aquí en este hermoso lugar. De aquí partimos entonces este Bio Bio en Ruta, nos vamos hacia los embalses. Bueno, seguimos recorriendo esta precordillera aquí en Parral con mucho frío. Estamos en la ruta y en este recorrido vamos a hacer, por supuesto, una parada para conocer un lugar donde podemos hacer ahí una estancia, poder quedarnos, como es el alojamiento, el Domo Spa Infinito. Y nos va a recibir nuestra querida Carmen Gloria en una parada obligatoria en este lugar. ¿Cómo te va? Bien, a ti. Muy bien, muy bienvenidos. Bien. Oye, cuéntanos este precioso lugar en medio de todo este campo maravilloso. Yo los invito hoy día a conocer Infinito Domo y Spa, que estamos ubicados en la precordillera de Parral, a 25 kilómetros más o menos en la distancia que estamos del pueblo de Parral. Ahora, estamos aquí cerca de Catillo, camino a Catillo, camino a la precordillera, con tanto lugar, con ríos, con embalses, con todo eso, para de alguna forma hacer todas estas rutas turísticas y poder de alguna forma también parar a descansar, a comer algo y todo eso es lo que ustedes ofrecen, ¿no? Exactamente. Nosotros acá estamos inmersos en la precordillera, en donde Catillo tiene un sinfín de atractivos turísticos para distracción, para turismo aventura, un montón de cosas. Turismo rural también. Turismo rural, pesca. Trekking. Todo lo que quieran hacer acá, tanto en invierno como en verano. Verano. Para cada época hay su atractivo en esta zona. Está saliendo ahí unos rayos de sol medios mezquinos, pero yo sé que tú tienes aquí para mostrarnos bien hartas cosas interesantes. Desde los domos que los vamos a ver para que la gente se pueda quedar, y además un jacuzzi que me contaron que era bien popular. Así que vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Primera parada en nuestro domo Afrodita. Qué lindo se ve por fuera. Este es el domo del amor. Ah, pero claro, es como de una habitación grande. Mira qué lindo esto. Qué maravilla, en medio de la precordillera acá. Este domo tiene, como tú ves, una cama matrimonial king. Este domo tiene un valor de 60 mil pesos la noche. Tú ves que está completamente equipado. Una cocinita. Las personas que claro, vienen acá se pueden preparar ellos su propia alimentación. O también nosotros tenemos un sistema que es all inclusive. Tienen otros domos también, ¿no? Tenemos tres domos más. Esos son capacidad más familiar. ¿Podemos grabarlo? Sí, claro, vamos. Vamos a ver. Vamos. Este es nuestro domo Apolo. Más familiar este, ¿no? Este es más familiar. Este tiene una capacidad para 5 personas. Y además, bueno, esto tiene una mesita afuera, tiene parrilla. Exacto. Tiene. Tú ahí traes tu carboncito, preparas tu asadito, contemplas el valle y los atardeceres que acá son maravillosos. Ah, pero esto ya es más grande, mira. Sí, este domo tiene una capacidad, como te dije, para 5 personas, en donde la primera planta tiene una cama matrimonial, king. Y en la planta alta, 3 camas de una plaza. Esta es nuestra joyita. Sí, pues a mí me contaron el dato, por eso pasamos por aquí. Aquí. Y aparte de los domos estaba esto, mira. Qué maravilla. Aquí es la felicidad absoluta. Esto es un jacuzzi. Oye, el vaporcito del agua. Esta agüita está a 35 grados. Y para nuestros pasajeros y es de uso ilimitado. No tiene restricción de horario, pueden estar la noche completa, 24/7. Estamos en la localidad de Catillo, esto es hacia la cordillera de Parral. Hicimos una parada para poder mostrarles todo este sector hermoso. Estamos en medio del campo, esto es turismo rural puro y nosotros estamos aquí para poder mostrárselos a ustedes para que puedan disfrutar
de lo que nosotros también estamos disfrutando, de esta naturaleza maravillosa, de este aire puro que por fin podemos decir aire puro en las cercanías de la zona central, y contarles que vamos camino a un embalse llamado Digua. Estamos haciendo la ruta de los embalses y les vamos a mostrar también no solo los embalses, sino también los atractivos alrededor de estos tipos de lugares. En Catillo pudimos ver una cervecería que lamentablemente estaba cerrada, pero una cervecería bien famosa aquí, que es parte también del turismo que uno hace en la ruta, en el recorrido. También está muy cerca de Catillo Villa Baviera, que es otro lugar también con mucha historia. Todos sabemos lo que ha pasado ahí, pero hoy transformado con trabajo importante en materia turística, para disfrutar también lo que es la comida alemana, la cultura que se entrega ahí. Pero nosotros seguimos camino al embalse Digua y al otro embalse Guyileo. Estamos recién partiendo, comenzando este Bio Bio en Ruta, haciendo la ruta de los embalses aquí en la zona central, precordillera de Parral. Seguimos. Una de las cosas maravillosas que uno disfruta en este tipo de viajes son las rutas. Estábamos haciendo turismo rural, les dijimos, ¿no? Y en el camino podíamos ver a la distancia el hermoso volcán Nevado de Longaví, que se veía maravilloso entre medio de los árboles, uno disfrutando mientras manejaba. La verdad que es parte de las maravillas que uno puede disfrutar en este tipo de rutas. Estamos aquí en medio del campo, en medio de la cordillera, estamos en la zona central de nuestro país, y cómo no disfrutar de estos hermosos lugares. Y hemos llegado a nuestro destino inicial, que era el embalse Digua. Estamos haciendo la ruta de los embalses aquí en las cercanías de Parral, en la zona maulina, y para eso vamos a conversar con nuestro querido amigo Braulio, de la Municipalidad de Parral, de la Oficina de Turismo, que nos va a recibir. ¿Cómo está, querido? Muy bien, ¿y tú, Julio? Muy bien. Vamos a conocer un poquito la historia de este embalse, conocer un poquito el entorno, porque también hay otro embalse que lo vamos a ir a ver también, que es Guyileo. Exacto. Y conocer también por qué hay que venir a esta zona a disfrutar estos hermosos paisajes que nos entrega la naturaleza. De todas maneras, acá estamos, como bien dices tú, en lo que es la precordillera de Parral, aproximadamente unos 35 kilómetros de lo que es la comuna. Este sector más o menos se orienta en la construcción desde el año 50 al 60, entonces tiene harta historia. Harta historia, que vamos a conocer. Oye, pero aquí se puede entrar, ¿o no? Sí, se puede entrar. Porque aquí vamos a entrar nosotros al embalse, ¿no? Exacto. Ya, hay que pasar por la reja. Vamos, ¿no?, por la reja. ¿No estamos infringiendo algún delito aquí? No, nada. Si no, nos vamos a meter en problemas, ¿no? No, no hay problema. Ya. Vamos entonces. Adelante. Vamos. Esta es una zona principalmente agrícola. Por lo tanto, la construcción de estos embalses es netamente para la producción de lo que es el arroz y las berries de la zona. Vamos caminando por acá, mira, vemos parte de los elementos propios de la construcción de este embalse. Vemos aquí algunas maquinarias que quedaron como exhibición para que la gente conozca un poco la historia. Esta máquina que está acá, mira, no sé si se pueden ver también. Estos son los vestigios que están hoy en día, que forman parte del patrimonio de la comunidad, en realidad también, que forma parte de este lugar. ¿Tiene un cobre ingresar a este lugar? ¿Es gratis? ¿Cómo funciona? Este acá, el acceso es gratuito. Ya acá netamente puede acceder a conocer, a disfrutar. El único tema que hay que tener precaución siempre es el ingreso al agua. Pero que de igual forma se puede. ¿Se puede ingresar al agua? Se puede, cierto, tomando las precauciones para realizar algún tipo de actividad de turismo aventura principalmente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a conocer el mirador, ¿cierto? El principal sitio turístico que tiene este lugar, ¿cierto? Y vamos a mirar un poquito más lo que es el valle de este lugar. Bueno, vamos recorriendo el embalse Digua en esta ruta de los embalses que estamos haciendo en Parral, en este Bio Bio en Ruta. Vamos, vamos. Podemos visitar un poco lo que es el mirador, ¿cierto? Y acá se pueden hacer distintos tipos de actividades. Ya acá uno puede venir a caminar, a compartir con la familia, a pasar una tarde agradable, ¿cierto? Espectacular la vista. Acá se ve todo lo que es la precordillera en sí, el Cerro Digua, ¿cierto? El mirador Los Riscos, la cordillera de los Andes al fondo. Por lo tanto, un lugar súper atractivo de poder compartir y visitar junto a la familia por el día también principalmente. Acompáñame para que uno pueda ver toda esta panorámica, esta fotografía maravillosa que entrega lo que decía Braulio, ¿no? No solo la cascada, mira ahí la vertiente de agua, la caída de agua.
¿Esta agua de dónde viene, Braulio? Esto viene del río Longaví. Ya, acá igual es importante destacar que el recurso de agua, fundamentalmente en esta zona del Maule, es principal. Todo se basa en eso por el fin de la agricultura también, netamente. Ya. ¿Y esta agua entonces viene del río Longaví? Exacto, esto alimenta, abastece lo que es el embalse de Igua y se va a la zona surponiente de la comuna para el tema de del arroz. Se puede hacer kayak, se puede hacer stand-up paddle, ¿cierto? Y también han entrado en botes Zodiac a hacer pesca deportiva, entre otros. Se puede hacer, pero hay siempre el llamado a la precaución, sí, porque se puede generar ahí un conflicto, un problema. No queremos personas lastimadas, sabemos que el agua a veces es medio engañosa, o más que engañosa, a veces la gente es poco precavida también. Poco precavida, y también igual importante destacar siempre a cada visitante el mantener, el hacer uso bueno de sus desechos. Ya el tema de la basura es un tema súper importante. Decía lo del turismo aventura, el turismo naturaleza, que es muy fuerte aquí, ¿no? Me imagino con toda esta visual que tenemos aquí. Claro, este paisaje nos permite desarrollar diversos tipos de actividades. En lo personal yo hago mucho bicicleta, por lo tanto la actividad de mountain bike, cicloturismo, cierto, educación ambiental, flora y fauna, observación de aves, kayak, stand-up paddle, caminata, o sea, todo eso, hay una diversidad de turismo de intereses especiales que se pueden realizar, que alberga este lugar y que se pueden desarrollar. Oye, mira qué lindo el contraste del sol acá, cómo se ve esto. Es realmente precioso. Muy, muy lindo. Y lo bueno es que nos está acompañando la temperatura. Nos acompaña la temperatura, el solcito que está ahí encima, con este reflejo, y saber que esta agua se va para allá, mira, es increíble. No, esto es espectacular, de verdad. Es maravilloso. Es maravilloso pensar además cuando uno levanta la vista, porque ya la vista en el piso con el agua es linda, seguir la ruta del agua y mirar con lo que te encuentras ahí, con toda el paisaje, la postal. No, es maravilloso este lugar, de verdad, es muy, muy lindo. Muy lindo. Es el embalse de Igua, acá en Parral. Santiago nos puedes ver en la señal digital 26.1. En Valparaíso nos puedes ver a través de la señal de televisión digital 46.1. Y en Temuco y en Osorno nos puedes ver por la señal digital 29.2. Ya lo sabes, porque lo que se escucha, se ve. Sintonizar con televisión digital en el 26.1 de libre recepción. Sí. Bueno, pero los que tuvimos coronavirus generó bastante alarma y preocupación también en lo que les he informado. Detuvo al presunto autor del incendio que destruyó 6 casas en el Cerro San José de dicha comuna. En la central de biobiochile.cl tenemos Iquique y otras 20 comunas de Chile. En Facebook, Radio Bio Bio. Bio Bio TV.
en el kilómetro 28,5 que va desde Parral hacia la cordillera. Estamos en plena ruta, mira, ahí va. Están pasando los vehículos en este sector hermoso y hemos llegado a un lugar que se llama Naturaleza Escondida, un glamping, donde nos van a contar qué es lo que funciona aquí, qué podemos encontrar aquí y cómo podemos disfrutar de este hermoso lugar. Vamos a conocerlo, aquí está. ¿Qué nos cuenta la gente que vive aquí? ¿Qué nos cuenta la gente que ofrece este servicio turístico? Estamos haciendo la ruta de los embalses acá en Bio Bio en Ruta. Estamos con Jordan Navarro, que aquí está, ¿qué tal? Hola, encantado, mucho gusto. Ahora nos encontramos en un lugar muy especial en medio de la naturaleza, conocido actualmente como Naturaleza Escondida, donde pueden encontrar un lugar de descanso espectacular con estos glamping, también ir a conocer el embalse de Igua, un tour de pesca, poder ir en cuatrimotos dentro de la zona. Nosotros estamos recorriendo aquí con Jordan, estamos aquí en el glamping, para que ustedes logren disfrutar y puedan ver en qué consiste. Mira, mira esto, por Dios, lo que es pasar una noche aquí en medio de la naturaleza, poder descansar. Me imagino que es parte de la experiencia que se ofrece aquí, Jordan, ¿no? Sí, la experiencia donde pueden venir a descansar, relajarse en este glamping, capacitado para que esté camuflado contra el frío, también con fogones habilitados para que puedan utilizar leña para abrigarse durante la noche, con reposeras para poder descansar y tener una vista espectacular a las estrellas, al cielo, con columpios para los niños en caso de que vengas con los niños. Y esta tinaja, especialmente con tinaja, o sea, con... No te puedo creer, mira, qué maravilla. Se calienta a través de leña que nosotros mismos cortamos de los árboles y le integramos todo el cuidado para que tengan todos los minerales necesarios para el cuidado, tanto con agua caliente y también poder después refrescarse, después de abrir los poros, poder cerrar los poros con un chorro de agua fría y poder seguir disfrutando un relajo natural al aire libre. Principalmente desconectarse del ruido de la ciudad, poder estar conectado con el viento, la naturaleza, un oxígeno diferente, poder también relajarse a través de las mismas tinajas, a través del mismo glamping, poder ir a entretenerse también en el mismo embalse o en distintas partes de la naturaleza. Bueno, Braulio, hemos llegado al embalse Huyileo. Una maravilla esto, ¿no? Una maravilla, totalmente. Acá estamos en pleno corazón precordillerano de la comuna de Parral. Si bien este es el corazón, el pulmón verde que tiene nuestra comuna, estamos rodeados de bosque nativo, Notofagus glauca, Notofagus oblicua, roble, lenga, gualo, una diversidad de especies también de fauna, ¿cierto? Loros tricahue, cebe del puma, zorro culpeo, ¿cierto? Hemos tenido la posibilidad también de ver cóndor, entre otros, por lo tanto es un lugar hermoso que visitar. Todo eso lo podemos ver acá. Todo eso lo podemos ver acá. Nos podríamos encontrar eventualmente. Eventualmente, con un puma. Han habido avistamientos también de puma, ¿cierto? La verdad es que son muy puntuales, claro, pero sí se puede. Hay que destacar un punto muy importante, que acá estamos en una zona prioritaria de conservación, ya que esto está declarado por CONAF, pasado el año 2000. Por lo tanto, acá esta es una zona que tiene que mantenerse de la mejor forma posible. Ya acá hay una zona, como bien decía, de mucho bosque nativo. Por lo tanto, es una de las más grandes concentraciones de bosque nativo, especialmente en Notofagus a nivel nacional. Por lo tanto, es una zona es muy enriquecedora y muy invaluable todo lo que hay acá. Seguimos caminando, recorriendo este embalse Buyileo. ¿Sabes por qué se llama Buyileo? ¿No? Buyileo es río con escamas, por lo que sabía yo. ¿Eso significa Buyileo? Eso significa Buyileo. Tenemos una vista muy hermosa si nos damos vuelta, mirá. Tenemos toda esta
este cuerpo de agua de fondo. ¿Qué características tiene, aparte de la flora nativa, este lugar? Acá igual hay hartos atractivos que poder visitar. O sea, este es como el punto de encuentro, ¿cierto?, para diversas actividades, ya sea lo que es trekking, lo que es bicicleta, lo que es kayak, lo que es stand-up paddle, lo que son servicios de alojamiento, de gastronomía. Por lo tanto, opciones de visitar y recorrer acá hay para todo el turista que quiera venir a visitar. Dejamos un momento el embalse Bullileo para mostrarles otras cosas que hay alrededor de este lugar. Alojamiento y un increíble museo del agua. Estamos en estado de recorrido por este hermoso lugar. Nos hemos encontrado también con mucha naturaleza, con ese olor a leña también, con el frío, porque cuando se pone helado la estufa de leña es muy famosa aquí, es muy usual. Y vamos a hacer un alto, o más bien vamos a visitar un lugar que nos recomendaron aquí en Bullileo, que es el Museo del Agua. Conocer un poco la historia de este embalse, que además no solo significa una fuente importante de agua para la zona, sino también para la agricultura, además, sino también mueve mucho turismo, que es parte de la actividad económica en este sector. Vamos a ver un poquito de la historia de este embalse Bullileo. Aquí en el Museo del Agua lo vamos a conocer ahora. Aquí tenemos parte de lo que son sistemas de válvulas que se utiliza como para dar y cortar el agua que se acumula en el embalse. Este es un taladro de pedestal, manual. Se utilizaba para hacer perforaciones, pues ya sea en madera o metal. Esto viene a ser la cuenca de Longaví y mostraría esta maqueta. Lo que en sí, lo que para qué se utiliza el agua. Ah, un ejemplo, aquí tenemos el nevado de Longaví. El volcán. Claro, donde está la nieve, todo eso. Hay río, hay quebrada, estero. Y van desembocando en el río Longaví. Por aquí está el embalse. Claro, ahí, este de aquí es el embalse Bullileo. Mira. Entonces se sale al río Longaví, va hacia abajo, hacia la costa, y ahí se reparte en distintos canales. Oye, que... Increíble cómo esto muestra la distribución del agua que parte desde acá arriba, ¿no? Claro. ¿Qué significa el embalse para ustedes? ¿Qué significa? Bueno, bastante, porque... Nos aporta el trabajo, a mí mismo me da trabajo, le dio a mi papá antiguamente también, a mis colegas. Claudia, aquí en el sector de Bullileo. Tenemos cabañas y tenemos un domo también. Cabañas y domo, para también mostrarle a la gente que aquí hay variedades también para poder quedarse en el entorno del embalse. Ustedes tienen algo igual que es bien particular, ¿no? Que es unas camas de cuarzo salida al río, ¿no? Claro, claramente. Nosotros tenemos orilla de río, contamos en este momento también con un sector de camping, tinaja con vista al río y camas de cuarzo. Ya, esto es una parada, un alto en el camino que estamos haciendo. Porque vamos a ir a verla, ¿no? Por supuesto. A ver si las podemos conocer y quién dice no quedarnos. Mira la vista de aquí, ya se ve. Bueno, en la noche está todo esto iluminado porque tiene luces solares. En medio de la naturaleza, con el sonido del río de fondo, no, está muy lindo, de verdad. Ahí está la tinaja, mira. Sí, está. En este momento la estamos implementando porque tenemos unos huéspedes. Ya, perfecto. Que la solicitaron para... Ah, pero maravilla. Uy, qué maravilla. ¿Se puede meter la mano, no? Sí, todavía le falta, pero... Ya, estamos va camino a... Estamos en proceso. Esto. Sí. Bueno, y aquí también iluminamos. Pero qué lindo, mira. Y esto es llamativo, mira. Sí. Una cama de cuarzo, mira. Para poder ahí regularizar las energías, las vibraciones. Ya esto opera como el Reiki. La idea de esto es, bueno... Se dice que el cuarzo se alimenta con la luz de la luna, ya se carga de energía, cosa que después nosotros al recostarnos acá y concentrarnos y toda una meditación, ya hacemos aromaterapia y musicoterapia además adicional, y esto empieza con vibraciones en el cuerpo
donde tú realmente necesitas esta vibración. Mira qué maravilla esto. Qué lindo es esto, mira. Esto es lo que uno a veces anda buscando cuando viene a este tipo de lugares. Pues mira. Bajando al río, escuchar el sonido, mira qué precioso. Qué hermoso, ¿verdad? Para quedarse sentado, escuchando el río durante un buen rato. Fíjate que acá no hace tanto frío como arriba, ¿eh? Está como más temperada, me imagino que es por el tema del agua también, que ayuda a la regulación de la temperatura. No, y el agua en verano sube un nivel más, llega aquí a las piedras más o menos. Mm. Y nosotros igual colocamos reposeras acá, mesitas. Y se pueden bañar, me imagino, por ¿no? Por supuesto. Claro. Además. Alternativas interesantes para disfrutar en la precordillera de Parral, pero volvamos al embalse Fuyileo. Si yo quisiera ahora meterme al agua, ¿puedo o no puedo? Sí puedes. ¿Se puede? Sí, sí puedes. Obviamente tomando los resguardos correspondientes. Claro, por supuesto. Hay que tener ahí la precaución de tampoco aventurarse a hacer algo irresponsable. Exacto. ¿Pero se puede uno bañar aquí entonces? Sí, se puede. La verdad es que acá la gente en verano puede disfrutar aquí de la agüita, ¿cierto? Conocer acá lo que es el lugar como tal. Tú me decías que era parte de la rutina, incluso tú tenías cuando venías para acá. Efectivamente, yo me gusta la bicicleta, vengo desde Parral hacia acá y la meta es el Chapuzón en verano. ¿Cuántos kilómetros son de Parral hasta acá? Hasta acá hay 47 kilómetros. 47 kilómetros. Sí. Bueno, hay que decir que a propósito de eso, es un camino que está perfectamente pavimentado hasta gran parte, ¿no? Está un 75-80% del camino. Desde Parral hasta acá está pavimentado, ningún problema. Después un camino de tierra, pero que tampoco es complicación para poder llegar, digamos, ¿no? O sea, cualquier vehículo puede acceder a este lugar. Claro, la verdad es que específicamente son 7 kilómetros de tierra desde el desvío a la entrada del Buyeleo hasta este sector. Claro, y insisto, un camino que cualquier vehículo lo puede hacer para, de alguna forma, ver este tipo de postal que vale absolutamente la pena, ¿no? O sea, me imagino que también es una de las postales clásicas que tiene este lugar. Y además entiendo que hay otros sectores por aquí, ¿no? Donde uno se puede bañar, donde también han tenido reconocimiento, son famosos, digamos, en términos de redes sociales y todo eso, donde la gente lo destaca, ¿no? Claro, acá lo que busca la mayor parte de los visitantes, ¿cierto?, es conocer Buyeleo. Como bien dice acá, no tan solo está el embalse, sino que está también la Laguna de los Enamorados, que está más abajo. Está el túnel de agua, que es la zona donde descarga las aguas del embalse de manera subterránea, que alimenta el río Buyeleo. Por lo tanto, esos sectores, sobre todo en la temporada de verano, están totalmente llenos. Oye, Braulio, agradecerte por tu tiempo. Gracias. Por tus ganas de poder colaborar con nosotros, por contarnos también historias, anécdotas y cosas que abarcan todo este lindo sector que engloba la región del Maule. Así que muchas gracias por colaborar con este espacio acá en Bio Bio en Ruta. Y bueno, nosotros con esta maravillosa postal es un lugar idóneo para ir cerrando este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado, que la hayan pasado bien como la pasamos bien nosotros recorriendo todos estos lugares, haciendo la ruta de los embalses aquí en Parral, en la precordillera de Parral, en este Bio Bio en Ruta. Que estén muy bien, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana con otro capítulo de Bio Bio en Ruta aquí en Bio Bio TV. Recuerden, viajen porque hace bien. Nos vemos. Chau, chau.